Pairing. Amigos, buenas tardes. Estas son un poquito más de las dos, pero son las dos y hay noticias. ¿Cómo está, señor Rukiki? Por ahí lo veo medio adormilado, pero aquí andamos. Pues la neta, gordo, es que ya que tienen de buenas, pues las tardes, pues. ¿Cómo? Pues es un buenas tardes, una manera de saludarlo. A mí sí me da gusto verlo. Pues a mí no, fíjate. No. Bueno, eso me pasa por hocicón y metiche. Pero... ¿cómo está entonces? Ah, oh, muy bien, excelente, excelentemente bien. Bienvenido. ¿Qué le parece si en el próximo programa... hola, ¿qué tal? ¿Qué le parece si el próximo programa usted conduce y yo formo parte nada más de la parte de comentarista como lo es usted? ¿Qué le parece? Fíjate, gordito, que me parece perfectamente bien, pero pues si yo me pongo a conducir, pues ya nadie te va a querer ver, pues. Así es que no. Ah, o sea, usted lo que está dando a entender que si a usted conduce, yo paso a desapercibido. Así es. Muy bien. No desapercibido, sino que sí te ves, pues. No, yo siempre me veo. Porque sí, pues estás bien seguro. Donde quiera me veo. Señor Chucho Vargas, ¿cómo está? Muy bien. Ah, muy bien, sí. Lo vemos muy trabajador. Yo siempre trabajo para que coman los gordos. De hecho ahorita no hay otra cosa más que me dé un hambre, nomás lo veo. Pero sí está bien, aparte de estar trabajando, sí, me imagino. Sí, todo bien. Bueno, vamos a empezar con una nota nacional importante, que fue que el día de ayer a las 5 de la tarde, horario de la Ciudad de México, el presidente de la República, nuestro amigo Andrés Manuel López Obrador, presentó su cuarto informe de gobierno. En él hacía muchos puntos en los cuales estaban en el camino de la transformación de México. ¿Usted qué le parece, señor Rukiki? Énfasis, gordo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no sé qué chingados informó, pues. Pues informó los 4 años que llevan de avance. La ¿pero República? ¿Qué ha hecho, pues? Pues lo estoy diciendo. Pues no, no ha terminado la refinadora. No va a terminar el tren más costoso. Pues creo que va en la cuarta etapa de 5, ¿no? Sí, 4 de 5.
¿Y no le ha importado fregarse cenotes y selvas? Y no, fíjate que pero ¿y qué ha hecho, pues? O sea, ¿cuánto ha gastado? No dijo nada de eso, pues. No dijo. Pues no. ¿De qué estamos hablando, pues? Mira, estamos hablando, señor Chucho Vargas, que el presidente... Hasta loco me duele ya, el hambre que traigo. No, al paso que vamos, este noticiero va a ser de 5 minutos. El presidente de la República presentó ayer su cuarto informe de gobierno. Sí. Entonces el señor estaba diciendo que qué dijo, porque en realidad no dijo nada. ¿Entonces? Porque las obras. ¿Por qué pones una nota si no dijo nada? No, pues le estoy hablando, yo le estoy preguntando a usted qué piensa de lo que él dijo, porque él dijo que ha bajado la influencia, la violencia en el país. ¿Y bajó? Pues él dice que ha sido menor. No, ¿y bajó? Pues la sensación no es así, que entonces, haya bajado. ¿Para qué él está echando? Bueno, él está diciendo. ¿Para qué se la mama, pues? ¿Eh? ¿Para qué se la mama? No, yo... pinche cerdo. ¿Por qué? Porque es siempre bueno hacen ese énfasis. Es bueno para ese énfasis bonito. De que yo solo estoy diciendo lo que sucedió el día de ayer. Por eso, y que todos los demás en el estado de Sinaloa dijeron: ay, muy bien, señor presidente. ¿Quién es todo lo demás, Golpo? Pues todo, el gobernador, alcaldes, en la universidad. Bueno, entonces cada quien... no dijeron todos los demás. Bueno, algunos representantes. Yo no dije nada. Pero usted ya no es alcalde. No le hagas. Estás mamando tú, pues. No, bueno, yo les estoy. ¡Todo! ¡Sinaloa dijo! No, ¿de dónde es seguro? Si la dijo él, Chema Rueda. Si la dijo, sí. Yo no soy todo Sinaloa. Bueno, si lo hizo. Los alcaldes son todos Sinaloa. Si lo hizo usted, puede ser un mundo de gente. Sí. No. Yo soy una sola persona. Amplia, pero una sola. No, muy amplia, gordo. No, pues. Para allá tiene 6 metros, ¿no? ¿Para qué lado? ¿Para dónde? No. Todavía soy talla 40, no por, exagero. Uno, ¿con cuánto te llenas tú? Depende. ¿Con cuántos botes de manteca? No, ¿cuánto me salen? Chucho, no, Chucho. No sé, yo como hasta sería, llenarme, no llevo botes, pero no de manteca, por... Sería más chivo, pero ya no es más chivo porque el señor... ¡Mierda, pues, mierda! Se molesta. No. Se molesta. Si yo fuera eso que están pensando, yo comería un maicito. Con dos botes de saladillo. La colleja del pollo, y a ver que lo abren y sale la... Se me antoja así para metértelo aquí, acá. No. ¿Y los cenotes? ¿Cuáles cenotes? No, miren, lo que pasa es que se hizo el comentario del señor de que no iban a terminar la playa. Yo le dije, sí lo van a terminar. Y no les ha importado afectarse cenotes y selva. Me pareció a la a la una. Bien divertido. No, ese es a la una. Nosotros estamos a las 2 de la tarde. Oye, pero... estas son las 2 de la tarde. A la una se tiene un poquito más, pues. Pero este muchacho... No, pero es que no debería ser análisis. Decían, entrevista a la una. Análisis. Ah, ese era un trabajo que hacía. Bueno, gordo, vamos a dar noticia o vamos a estar hablando pendejadas, pues. Pues es que este noticiero es el estilo. Yo creo que el novio de que hace análisis a la una, porque no, también. No, no, ni respeto para el aquí señor. Aquí tengo una foto, la voy a mostrar en público, no, que sea, me mandó. ¿Ya vieron? Es que no. Bueno, aquí la nota más importante nacional. El día de ayer que presentó Andrés Manuel su informe de gobierno. Y hubo algunos personajes de la política sinaloense que dijeron que estaba muy bien, que estaba trabajando por la transformación de México, pero hubo otros que no les parece, como los dirigentes del Partido Acción Nacional, la dirigente de Acción Nacional, la presidenta también del PRI, que dijeron que no han visto la transformación, que tampoco ven avances. En lo personal no es parte de lo que a mí me toca, yo estoy comentando los dos puntos de vista. No, que si usted ya vio, ya se la vio a Borola, ya ve que durmió con él. ¿Quién es Borola? No sé, No. ¿Se la esa vio, persona, no? Esa persona a la que usted se refiere, pernoctamos en el mismo cuarto, pero en diferentes camas. ¿Qué te haría? Es una persona seria, un señor casado que no tiene por qué usted andar pensando mal. Oye. Que le encante salirse a la alberca en calzones, pero esa es otra historia, ¿no? Oye, gordo, ¿y quién más iba?
¿Qué más iba a dónde? Porque según yo no llegó el reporte. Pero estamos hablando de lo que los personajes dijeron en Sinaloa. ¿Quién? Pues el alcalde de Ahome, por ejemplo. El alcalde de Culiacán, el gobernador. ¿Qué dijo el de Culiacán? A ver, dime, ¿qué dijo el de Culiacán? No sé, pero a ver. ¡Es mentiroso! Se anda robando nota, pues. A ver. A ver, dígame, ¿qué dijo el de Culiacán? El pinche Juan Baches. Yo vi la nota, pero el día de Ahome. No, por eso. La realidad es el día Ahome. ¿Qué dijo Juan Baches? Y ya me quedo callado. Juan Baches ahora, que no era Juan del Diablo. Todos los días le cambia de nombre. ¿Qué dijo del informe? No sé, la verdad, no sé. Él se ha dedicado a reparar la ciudad, porque ya ve que esta ciudad ya no es Culiacán, sino Ciudad Baches. No, muchachos, Ciudad Alcantilada. Para que se den una idea, en un bache normal cabe el gordo. Ese ya sería socavón, que es diferente a un bache. Pues casi. Porque el socavón ya es cuando llega a cierta etapa, a cierta magnitud el orificio que se generó por la. No se le llama magnitud, gordo. Déjale. Se le llama profundidad, cerito. Magnitud, profundidad. Se mide por en diámetros, no en circunferencia, muchacho. ¿Y por qué no? Porque no, ¿cómo vas a medir? ¿Qué es el diámetro y qué es la circunferencia? La circunferencia es la esposa del circunferencia. A ver, cerdo, ¿vas a dar noticias o qué? Pues estoy dando la noticia, ¿no? Pero el señor quiere que a fuerza le digo lo que dijo Juan de Dios. Y le digo yo, la verdad me refiero yo al alcalde de Ahome. ¿Usted dijo lo que dijo el alcalde de Culiacán? Me imagino que algo dijo, bueno, ¿no? Pero, las notas que yo doy son con referencia a nuestro portal, que es, visítenlo, por cierto, se llama goyo310.com. Ese es nuestro postal, nuestra radio digital es G310 Radio TV, que es donde usted puede escuchar este programa, dar las notas, los podcasts, la música. Entonces, allí en nuestro portal, bueno, en el portal de Goyo 310. ¿Quién me mandó? ¿Quién me mandó? ¡Ay, no! ¿Quién me mandó, Narito? ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿Qué es eso? No, tú lo puedes ver. Ahora ve quién lo puso. No pienses a indicar problemas. ¡Cerdo! ¡Ah, no lo viste! ¡No! A ver, no lo veo. No hay tiempo. No lo veo. Sí, me lo mandó, mira. No lo veo, muchacho. Ahí dice, mira cómo dice. Yo simplemente le estaba diciendo que va a regresar a los cines y a las plataformas digitales. Una película que tenía mucho que iban a remasterizar. Era todo lo que yo le estaba comentando. Mientes, gordo. Dijiste, ve nada más. Yo no dije nada. Ahí dice. O sea, dígese lo que yo le dije. Porque bueno, ¿por qué pone rojo, gordo? Porque me están chingando algo que no es cierto. Dígale. No. Yo voy a decir la verdad. En este programa se habla de la verdad. ¿Quién habló bien, pues? ¿Quién habló bien del presidente? Bueno, que yo haya visto el gobernador Rocha, el rector de la universidad también lo mandó a visitar. Me metió un pelo, gordo. Pregúntele ya. El alcalde de Ahome que mandó a felicitar al presidente. Bueno, esas son las notas que yo he visto. ¿Quién? El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas. El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha. Y vi una felicitación del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿En el ESO también, gordo? Ah, bueno, esa yo no la he visto, señor. No. Algo me está robando la nota ahorita. Pues estoy robando la nota de Goyo 310. No, como lo vi en SR Noticias, dígalo. Ah, bueno, yo no he visto SR Noticias. Hay otros que andan para allá, para otro lado, dice usted. Ah, bueno, es que la chata le gusta Viva la Noticia. Pero pues, son amigos al fin, hombre. No, entre amigos no se hacen esas cosas. Está bien divertido todo esto, cabrón. Bueno, yo quiero saber ustedes qué le pareció el informe, pues. Porque usted no me ha contestado. Ya le dije que no hay informe, yo no vi nada. Nada que informar. No, pura mamada, pinche viejo. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte entonces, porque los señores ya se molestaron. Parece que tienen más hambre que ganas. Entonces, vamos a un corte. A ver si los anunciantes se ponen la de Puebla, ¿no? Aparte que son un montón, pero pues. Bye. ¿Sabías que el solicitar información pública puede ayudarte a conocer trámites de gobierno, saber en qué y cómo se gastan tus impuestos, quiénes son los proveedores que le venden a las dependencias y cuáles son sus contratos? Saber es poder. Ejerce tu derecho de acceso a la información pública. www.ceaipsinaloa.org.mx. Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.
En Los Mochis, Sinaloa, Casa Ruelas te asesora con profesionales para tener la casa que sueñas. Tenemos muchas opciones de crédito para que elijas la que más te guste y apartado para que pagues cómodamente el producto que deseas. Ese accesorio que le da vida a tu hogar, lo tenemos para ti en Casa Ruelas. Entrega inmediata. Casa Ruelas en Los Mochis, Sinaloa. En Bester House encuentra todo en línea blanca con los mejores precios y calidad en un solo lugar. Conoce la amplia variedad de productos que tenemos para ti. Visítanos en Nicolás Bravo 102 Sur y Boulevard Emiliano Zapata 2538. Bester House. Con la finalidad de prevenir la muerte materna, en el municipio del Fuerte se fortalece la alianza entre la Asociación Civil Dr. César Cortés y el ayuntamiento encabezado por el alcalde Gildardo Leyva Ortega. En este sentido, se realizaron 35 ultrasonidos obstétricos y se dio orientación nutricional en el embarazo en las comunidades de Chinobampo, San Lázaro, El Frijol, El Chicural, La Rondana, Chino de Gámez, Chino de Vázquez, El Zapote, San José de Pericos, Las Lajitas, La Junta, Santana, La Cofradía, Sabino Cuate, Saca de Agua, El Potrero, Cacalotán, La Presa, El Sabinal, Tallalote, Las Vallas y El Coche. Le damos las gracias, señor presidente Gildardo Leyva, por habernos traído ultrasonidos gratuitos a las embarazadas de la sindicatura de Chinobampo. No te quedes sin disfrutar el verano. Renta esta extraordinaria casa completa en Privada Santorini. Incluye internet, completamente refrigerada y equipada. Amenidades, 2 albercas, muelle de pesca, kayak y acceso a 3 clubes de playa completamente gratis para la comodidad y diversión de hasta 8 personas. Higiene garantizada, excelente atención y hospitalidad, estacionamiento gratuito. Vive bellos momentos familiares y espectaculares puestas de sol. Quiero acusar al coche marrano que se estaba burlando. No seas hablador. Sí, se estaba burlando usted. No seas hablador. ¿Te la comparto o qué? No, no la compartas, pero esas son aquí local, compa nomás. ¿Qué puerco eres, cerdo? Mira el otro que habla. ¿Y qué coche? Bueno, pero bueno, como no les interesó lo del informe, ni sí, tampoco quienes participaban. ¿Sí? A mí sí me interesa saber cómo va la nación. ¿Y el presidente municipal de Culiacán? No sé. Él se ha dedicado a arreglar los problemas que hay en la ciudad a raíz de las lluvias. Él, yo no sé, ya ve que ahora hasta mandaron pedir dinero adicional para ponerse a trabajar. ¿Cómo? No sé qué. ¿Cómo? Para arreglar los baches. Ya le dicen ciudad baches aquí, ¿no, Culiacán? No sé si recuerden, algunas personas de las que somos de este equipo, estuvimos en el norte, visitando dos municipios. Que ¡qué bonitas carreteras, eh! Oye, ¡felicidades, ¿cómo, tío! ¿Cómo y a eso sí, podemos hacerle un reconocimiento. Un reconocimiento al doctor Rubén Rocha, porque dijo, vamos a arreglar la autopista, y lo está haciendo. Así oye, es. Oye, pero hay, y allá parte, los donde, municipios, hay parte donde parece que la muchacha quedó en el medio, pues. No, pues si quiere usted, le reparamos todo, la tumbamos, la subo nueva, todavía que le reparo yo su muchaca, no se preocupe. No, le hablan. ¿Se imagina usted el muchacón que tiene este? imagínate el cerdo. Acérquese al micrófono porque se mira que ni se escucha. Imagínate el cerdo hablando de la gente cuando no está. Si hablo de uno cuando está. Yo cuando hablo de la gente cuando no está. Para empezar, cuando se refieren a mí, díganme Roberto. Porque así me llamo yo. Mi mamá batalló un chorro porque me puso el mismo nombre de papá. Cocherto, pero es que se me complica decirte Cocherto. No, no se te complique, es Roberto. Por eso te digo cerdo. No, menos. Gordo. Está más despectivo todavía. Cerdo. Marrano. Bueno, aquí la situación es que si está hablando el alcalde, quizás por eso él no hizo un comunicado como los otros, porque está dedicado a sacar adelante el trabajo ese de la problemática en la ciudad de Culiacán. Pero sí el reconocimiento al gobernador, que está están reparando ya la autopista,
están reparando la autopista, y allá, tanto en el fuerte como en Ahome, yo creo que encontramos muy pocos baches, ¿no? Muy pocos baches, porque sale alguno, lo arreglan en caliente, lo arreglan en caliente. Y un reconocimiento también al alcalde Gildardo Leiva, porque está, sigue muy bonito el municipio, no porque haya bajado la intensidad del apoyo. Mi mamá no tiene nada que ver en el programa. Entonces, pues, también de las cosas buenas hay que hablar, ¿no? Que a ustedes les encanta nomás el mitote. No. Saludo también al alcalde Gerardo Vargas, que está haciendo chuchamba también. Chuchamba. Se le está pegando. Chuchamba. Oye, güey, me está atorando el pinche manteca, lo está yendo para allá. Lo que pasa es que tengo hambre, señor. ¿Cómo? ¿Ya estás grande? Sí, ¿cómo? Yo estoy grande. No, eso no como yo. Al gordo ya le llegó la manteca al cerebro, pues. No, que aquí quisiera, mendigo viejito. Oye, cerdito, ¿no tendrás ladilla tú? No creo yo, porque soy una persona. Yo seré con sobrepeso, pero soy una persona sana. A ver, baño todos los días, hago lo que tengo que hacer, hago ejercicio. ¿Qué viste? ¿Cómo haces ejercicio usted? Tú cállate, chata. Déjenlo, le va a echar al doctor. Bueno, regresando al tema del doctor Rubén Rocha, ya ves que hubo cambios en los funcionarios de la administración pública. Movió del Instituto de Protección Civil. Instituto Estatal de Protección. Del instituto. Pues se llama Instituto, ¿no? De Protección. Sí, instituto Estatal de Protección Civil. Removió al director. ¿A quién? Y lo pasó. Pues, ¿cómo se llamaba? Héctor. Héctor Félix. Pues, ¿no? Usted está dando una nota, nosotros no estamos metidos. Pero que usted es el que lo conoce más, ya ve que usted se la lleva con ¿cómo todo. Se llama? ¿Cómo se llama, pues? Héctor Modesto Félix, ¿no? ¿No? No sé. No, pues le estoy preguntando. Si no, no quiere que lea ni sus propias notas, pero estoy preguntando. Lo mueven a la dirección del IS de Sol. Modesto. Y llega Roy Navarrete. Roy Modesto Navarrete. No es Modesto. El Modesto es el otro. Sí, ¿no? ¿Qué va a apostar? ¿Una chichi? No lo ha puesto nada. Oye, no, un 5. Y cuando se quedó dormido, que le estaba echando el palo, que tenés. ¡Ya no! A ver. ¡Ya no! Déjenme dar la nota, no, pues. No, mueven al director de protección. Bueno, si una chichi, nada más para ver si se lo alcanza. No. Bueno. Mueven para acá y al otro lo mueven a alguien. ¿Quién es el otro? Pero resulta que usted me. ¿Cómo se llama el otro? Usted no comentaba, sino el director de la del changarro este dice que también movieron al de Satés. ¡Ah, changarro! Bueno, de la radio, pues. Sí. De este. ¿A quién pusieron? Pues es que no me acuerdo. ¿A quién quitaron y a quién pusieron? No me acuerdo, dígame. Yo te quedan notas, güey. Pues por... no sé, yo no me acuerdo. El asqueroso. Se enoja porque las leo. Y si las leo también se enoja. No, mi querido. No, Pochi. Tampoco no. Dígame cómo se llama el que movieron de un lado. No, yo lo estoy googleando. Que el del registro público de la propiedad se va al SATES. ¿Cómo se llama? Pues lo que no me acuerdo. Entonces, ¿para qué está dando noticias? Pues para la nota, pues. Ayúdeme, pues. No, está dando noticias. Bueno, la voy a leer, pues. La voy a leer, a ver si la encuentro. No sabía. Así da la noticia usted. Yo a veces si tengo que leer, pues no me sé los nombres de memoria. No sé qué. No, señor. No, señor. Miren, Goyo 310. Ni la nota subió este. ¿Cuál? El Yepi. No sé. Bueno, dice. Se llama Aurelio Roy. ¿Qué es que es qué? Aurelio Royes Navarrete Cuevas. Uh-huh. Héctor Modesto Félix Carrillo es el que se va a Liz de Sol. Uh-huh. Ajá. Y en un tercer cambio, el director general del SATES, Oscar Luis López Barraza. movieron a Héctor Modesto Félix Carrillo a la dirección de Liz de Sol
y llega Aurelio Roy Navarrete al Instituto de Protección Civil. ¿Aurelio Casillas, no el Roy? No sé. ¿No lo he visto? Yo la única vez que lo he visto es una persona normal. ¿Normal? ¿La Hilda? Trabajando. No la conozco. La de ahí que estaba en protección acá, ¿no? La Hilonda, pues. Pues que... Estaba gordita, está flaquita. No, oh, sí. ¿Le gusta gordo o flaco a usted? Depende. ¿Qué? Depende a qué se refiere, porque pues si digo una tontera, una usted corta, me va... Ahorita la está agarrando aquí. Ah, ya ves. O sea, si contesto me va peor. Bueno, pues el caso es que hubo cambios. ¿Cómo ve usted, pues, de esos yo cambios? Veo un poco, porque a veces veo manchas, fíjate que... Sí, vaya con un optometrista, entonces. ¿Un ojero? ¿Cómo es? No, optometrista, un oftalmólogo. Pero en este caso, si tiene problemas de visión, yendo con un optometrista, quizás con eso se regularice. ¿Es carro qué? Optometrista, ¿cuál carro? ¿Va a regularizar qué? ¿No va a regularizar? La visión, señor. Oye, muchacho, su carro es 100%. Bueno, lo que queda después de estar en el bache, ¿no? Bueno, el del Goyo quedó hecho pedazos. El del Goyo te pica el hoyo. Ya diga una noticia, pues, no ha dicho nada, gordo. No ¿Y, sé, y todo lo que dijo? Está robando la nota. Dime, no, déjame robármelas a gusto. No me dejas ni eso. Para que vea que ese rey no pone completa, pero no pone la cabeza, agarra el Goyo. ¿Qué usted qué opina de los cambios, señor Rodríguez? Pues agarra del Goyo, de ¡estoy en Goyo 310! Pues sí, gordo, pero ahorita estás en ese R y nada más en el encabezado. No tengo de ese, ni siquiera lo sigo, es lo peor de acá. ¿Estás enamorado tú? ¿Está enamorado del SR? SR está enamorado de su esposa, me imagino. No, no, usted. ¿Yo por qué voy a estar enamorado? Yo estoy enamorado de mis hijos, de mi señora. ¿Se le enjuaga la buchacona cuando lo veo o qué? Se agua la canoa. Es una fina persona, no le entiendo. Es literal eso que se le hace agua a la canoa. No, ahí podemos nadar. No. ¿Me van a decir qué les parecen los cambios? Los cambios, mira. Depende, con dual es más fácil. No, ya está usted como hace rato en el programa ese de entre los chairo y los fifís, los otros, hablando como si supieran de cambios. Te enseño, recordete. A mí no me enseñe nada porque usted está pesado. ¿Cómo se te ocurre recriminar cuando no sabes ni hablar? Sí, iba a decir que el Goyo era camionero también. ¿Qué quieres tú? ¿Dos qué? Dos minutos, lo más largo de mi vida, yo creo. ¡Cállate, muchacho! ¡Ya me tienes el tiempo! ¡Ya me tienes la mano! ¡Se le va a ver! ¡Se le va a ver! A ver, cerdo, otra nota, pues. Otra nota. Y algo bien, gordo, no has dicho nada. Ahora te has hecho, güey, puras tonterías. Puras tonterías. Es que hace rato. Y andan mandando fotos que mira Pinocho, que lo tiene agarrado. No, pero es que a veces hay cosas que son más. ¿Cómo habla? ¿No dijo usted? No, yo no dije nada. La pierna y lo mueve. Mi único delito fue ver la publicidad, tomarle la foto y enviársela. Yo le digo, el problema es que Yepeto carga al otro, ¿no? El Yepeto es que le mete la mano al otro. El Yepeto tenía. ¿Sabes qué pasó? No pudo dormir porque tenía miedo. Cálmate, Pinocho. Tenía miedo. Lo compró con chocorroles con leche. ¿Tú no era el chocolate lo que está embarrado ahí? Yo creo que no. Y lo peor del caso hasta que yo comí. Fue tenía pendejo, otra nota, cerdo. Otra nota es que los invitamos porque próximamente el señor Gregorio García, aparte de su mesa de análisis que tiene en esta radio, va a participar. ¿Qué? Déjate termino. Va a participar con otros compañeros y van a tener enlaces. ¿Quién? ¿Cómo se llaman? Bueno, es Marco Lizárraga, ¿no? Sí. Es Jaime. En el sur. En el sur es Marco Lizárraga. Sí. En el centro, que me presenta, es Gregorio García. Y en el norte están los señores Jaime. ¿Qué? No sé. No me lo sé. Está dando. No me lo sé. Bueno, uno de ellos es Jaime y el otro señor se llama. Se apeda Soto. ¿Cómo es? Vamos, pues, muchas gracias por habernos visto. Aún así, escúchenos y véanos. Vaya, vámonos.